Maranata. Maranata. Feliz sábado, familia. Happy Sabbath, family. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? Are you ready? ¿Están listos? To unveil Revelation? Para descubrir el Apocalipsis. You sure? Seguros. Let's have a word of prayer. Vamos a tener una palabra de oración. I'm going to kneel down and pray. If you would like to join me, go ahead. If not, you can just... Nos vamos a arrodillar. Usted puede inclinar sus cabezas. Yes, you can just lean your head where you're sitting. Heavenly Father, we thank you for the privilege and the honor that you have given us to come here today. Padre que estás en los cielos, damos gracias por el privilegio de venir aquí hoy. To worship and honor you on your holy day. Para alabarte en tu santo día. In this holy place. En ese santo lugar. Through the study of your holy word. Al estudiar tu santa palabra. May your Holy Spirit bless us in this morning. Que tu Espíritu Santo nos bendiga en esta mañana. So that we not only know and understand your word. Que no solamente entendamos y conozcamos tu palabra. But that we may live by it. Pero que podamos vivir por medio de ella. And we ask this in Jesus' name. Pedimos en el nombre de Jesús. Amen. 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 Please join me at Matthew chapter 24. Por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 24. The title in Spanish is Las Bodas del Diluvio. In English, it would be Marriage in the Times of Noah. Matthew chapter 24. Mateo 24. And we're going to finish what we started a couple of nights ago. Y vamos a terminar lo que iniciamos hace algunos días. Matthew chapter 24. Mateo 24. And we're going to start in verse number, let's go to verse number 35. E iremos al versículo 35. Amen. Amen. And it says like this. Y dice así. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. El cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amen. Amen. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but only my Father. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. For as in the days before the flood they were eating and drinking. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, marrying and giving into marriage, casándose y dando en casamiento, until the day that Noah entered the ark, hasta el día en que Noé entró al arca, and did not know until the flood came and took them all away, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, so also will the coming of the Son of Man be. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So Jesus is warning us here, Jesús nos está advirtiendo aquí, that exactly what happened in the times of Noah, exactamente lo que ocurrió en los días de Noé, is going to happen again here on earth. Ocurrirá nuevamente aquí en la tierra. Right. So we should not be focusing on the flood. No debemos enfocarnos en el diluvio. We should be focusing on the pre-flood. Debemos enfocarnos en lo que ocurrió antes del diluvio. Because what was happening in the pre-flood, porque lo que ocurrió antes del diluvio, it's what led to the flood. Es lo que llevó al diluvio. Amen. Amen. How many want to be inside of the ark? ¿Cuántos quieren estar dentro del arca? Right. The ark is the seal of God. El arca es el sello de Dios. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Now it says that during the times of Noah they were eating and drinking. Ahora dice que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo. Now eating and drinking is there's nothing wrong with eating and drinking. Ahora no hay nada malo en comer y beber. So we saw and we studied that there's something deeper there, right? Estudiamos que hay algo más profundo allí. The same way it says that they were marrying and giving into marriage. Y la misma manera dice que se estaban casando y dando en casamiento. So marriage is part of God's plan. Matrimonio es parte del plan de Dios. So that means there was something deeper going on. Así que quiere decir que hay algo más profundo ocurriendo. Now is there issues with marriage today? ¿Hay problemas hoy en día con el matrimonio? Right. People get married for money. Sí, las personas se casan por dinero. They get married for legal papers. Se casan por papeles legales. Homosexual marriage is now, right, celebrated. Hoy se celebra el matrimonio homosexual. And all of those things are a deviation from God's plan in marriage. Y todas esas cosas son desviaciones del plan original de Dios con el matrimonio. But to understand what Jesus is trying to tell us today, pero para entender lo que Jesús está tratando de decirnos we hoy, need to then look at the context. Debemos mirar el contexto. And he's telling us that what was in times of Noah, y nos dice que en los tiempos de Noé, there were issues with marriage in the times of Noah, habían problemas con el matrimonio en los días de Noé, that caused the flood, que causaron el diluvio. And those same conditions are going to happen here on earth before Jesus returns. Y esas mismas condiciones ocurrirán aquí en la tierra antes del retorno so de Jesús. To understand what were those things are, así que para entender qué eran esas cosas, where do we need to go? ¿Dónde debemos ir? Times of Noah. A los tiempos de Noé. Go with me please to Genesis chapter 7. Vayan conmigo a Génesis capítulo 7. Amen. Amen.
Because I don't know about you, but I want to be in the ark. Porque no sé de ustedes, pero yo quiero estar en el arca. When the flood comes. Cuando venga el diluvio. But it's not going to be a flood of water. Pero no será un diluvio de agua. It's going to be a flood of fire. Será un diluvio de fuego. Now in Genesis chapter 7 we have the flood. Ahora en Génesis 7 tenemos el diluvio. Right? We don't want to focus on the flood. We know what the flood is. No queremos enfocarnos en el diluvio porque sabemos qué es. We want to focus on the pre-flood. Queremos enfocarnos en lo que ocurrió antes del diluvio. So that means Genesis 7 is already the manifestation of the wrath of God. Así que Génesis 7 es la manifestación de la ira de Dios. So we want to go to Genesis 6. Así que iremos a Génesis 6. What led into Genesis 7? Lo que llevó a Génesis 7. And it says in Genesis chapter 6. Y dice en Génesis 6. Verse number 11. Versículo 11. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. So God looked upon the earth and indeed it was corrupt and all flesh had corrupted their way on the earth. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí y he aquí que yo destruiré a todos con la tierra. So why did God send a flood? Así que ¿por qué envió Dios el diluvio? Why? ¿Por qué? Because the earth was corrupt. Porque la tierra estaba corrompida. And filled with what? Y llena de qué? Violence. Violencia. Right? Are we getting there? Estamos entendiendo. We're not there yet. Estamos llegando. No estamos ahí todavía. But we're getting there. Pero estamos llegando. So the question then is, why was everybody corrupt and filled with violence? Ahora la pregunta es, ¿por qué estaban todos corruptos y llenos de violencia? Now we know why the flood came. Sabemos por qué vino el diluvio. Now we want to know why that happened. Ahora queremos saber por qué eso ocurrió. So for that we have to go a little bit further in Genesis chapter 6 verse 5. Ahora para eso tenemos que ir a Génesis 6, 5. And this will explain to us why the earth was filled with corruption and violence. Y eso nos explicará por qué la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Verse number 5 says, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal solamente. So now we know why the earth was corrupt and filled with violence. Ahora sabemos por qué la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Because what was in the minds of the people? Porque qué estaba en la mente de las personas? Evil. Maldad. And Jesus says in Matthew chapter 24 verse 14, y Jesús dice en Mateo 24, 14, that love will, what happened with love at the end? ¿Qué ocurre con el amor al final? It will grow cold. Se enfriará. And so when love grows cold, what rises up? Cuando el amor se enfría, ¿qué surge? La maldad, evil, right? Maldad. So now we know why everything was so violent. Ahora sabemos por qué todo era tan violento. And we talked about it during the week. It's not only what you eat. Y hablamos de ello en la semana, no solamente lo que comes, but also what you see and what you hear. Pero también lo que ves y escuchas. If we're hearing and watching violent things all the time, si estamos viendo y escuchando cosas violentas todo el tiempo, and sexuality, y sexualidad, immorality, inmoralidad, right, revenge, venganza, all of those things come here. Todas esas cosas vienen aquí, and they will manifest at some point. Y se manifestarán en algún some momento. At a higher degree than others, but they will manifest. Algunas en un nivel más alto que otras, pero se manifestarán. That's why God says, watch out what you look and what you hear. Por eso Dios dice, cuidado con lo que miras y escuchas. Because that corrupts your mind. Porque eso corrompe tu mente. Amen? Amen. Now, we see that this was the condition that was happening. Ahora vemos que esta era la condición que estaba ocurriendo. Now the question is, why is it that the minds of God's people were filled with evil? Ahora la pregunta es, ¿por qué las mentes del pueblo de Dios estaban llenas de maldad? That led them to be violent and corrupt. Que los llevaron a ser violentos y corruptos. And that led God to send his judgment on the earth. Y llevó a Dios a enviar su juicio sobre la tierra. So for that we have to start in chapter 6, verse 1. Para eso tenemos que comenzar en capítulo 6, versículo 1. Are you seeing the stages? ¿Están viendo las etapas? How this is moving along? ¿Cómo esto se está moviendo? Says verse 1, now it came to pass when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born to them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they choose. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. And the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh, yet his day shall be 120 years. Y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verse number 4, there were giants on the earth in those days. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. And also afterwards, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them.
Y también después que se le llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Those were the mighty men who were of old, men of renown. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. So here, before it tells us how it is that the mind of humanity was filled with evil and corruption. Así que aquí nos dice cómo antes la mente de la humanidad se llenó de maldad y corrupción. It says that there was an issue with marriage. Dice que había un problema con el matrimonio. Between the who? Between the sons of God. ¿Entre quiénes? Los hijos de Dios. And the daughters of men. Y las hijas del hombre. And because of this relationship, this marriage, y por causa de esta relación, este matrimonio ilícito, God says, my spirit is not going to continue to let this happen. Dios dice, mi espíritu no continuará, no contenderá más con esto. So obviously this was the issue. Así que obviamente ese era el problema. And this led to corruption in the church. Y esto llevó a la corrupción en la iglesia. Now, ahora, if you ask most Christians, si le preguntan a la mayoría de los cristianos, who are the sons of God and who are the daughters of men? ¿Quiénes son los hijos de Dios y las hijas del hombre? Most Christians believe that the sons of God are angels. La mayoría piensan que los hijos de Dios son ángeles. And the daughters of men are humans. Y que las hijas del hombre son humanos. And that the angels came to earth and they saw the daughters of men, humans, and they married them. Y que los ángeles vinieron a la tierra, vieron a las hijas del hombre y se casaron con ellas. And that was this type of amalgamation. Y que eso fue una especie de amalgamación. Right? And that's how this all corruption started. Y así fue como inició toda esta corrupción. But biblically, that's not true. Pero bíblicamente, eso no es cierto. That belief actually comes from the Apocrypha Bible, Catholic Bible. Esa creencia, de hecho, viene de la Biblia Apócrifa. Apócrifa. Those are the books that the Catholic Church added on to the Bible. Esos son los libros que la Iglesia Católica agregó a la Biblia. When they could not defend their beliefs based on Scripture alone. Cuando no podían defender sus creencias basado en las Escrituras solamente. In front of the Protestant Reformation. De la Reforma Protestante. So they added these books. Así que agregaron esos libros. And in these books, you will find this belief in the book of Enoch. I read it. Y en esos libros, específicamente el libro de Enoch, recuerdo haberlo leído, encontrarán esto. Now, why is it wrong? ¿Por qué está mal? Very simply. Muy sencillo. It says in Matthew chapter 22 verse 30. Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. So it says very clearly that what happens? Dice claramente que ¿qué ocurre? That in the resurrection there will be no marriage. En la resurrección no habrá matrimonio. And in that context we shall be like angels. Y en ese contexto seremos como ángeles. That they do not marry or give into marriage. Que no se casan ni dan en casamiento. When it talks about giving into marriage and marrying. Cuando habla de casarse o dar en casamiento. Biblically what it means is that the woman is given into marriage. Bíblicamente la mujer es dada en casamiento. And the man marries. Y el hombre That's se casa. That's all it means. It's nothing spectacular. Es todo lo que significa, nada espectacular. So it's telling us that the angels don't get married. Así que nos dice que los ángeles no se casan. Why? ¿Por qué? Because the angels do not reproduce themselves. Porque los ángeles no se reproducen. Angels are spirits. Los ángeles son espíritus. They not like humans. We can reproduce. No son como humanos como nosotros nos reproducimos. God created us to reproduce. Dios nos creó para reproducirnos. Angels don't reproduce. Los ángeles no se reproducen. They are created. Son creados. Is everybody with me? Están conmigo. So, when we look at the context then, así que cuando vemos el contexto, number one, the angels don't get married. Número uno, los ángeles no se casan. Number two, angels do not reproduce. Número dos, los ángeles no se reproducen. Number three, the giants were already in existence. Número tres, los gigantes ya existían. Because the belief is that the angels and humans got together and because of this illicit relationship, then giants came out of this amalgamation. Porque la creencia es que los ángeles y los humanos se juntaron y por esto salieron los gigantes. But if you read verse 4 carefully, it tells you that that's not the case. Pero si lees el versículo 4, dice que eso no era el caso. Because it says there were giants on the earth in those days. Porque dice había gigantes en la tierra en aquellos días. What days? ¿En qué días? The days that the sons of God were marrying the daughters of men. Los días en que las hijas del hombre se están casando con los hijos de Dios. So the giants were already there. Los gigantes ya estaban allí. And then it says very clearly. Y luego dice claramente. And also afterward. Y también después. Right? When the sons of God came to the daughters of men and they bore children to them. Que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. So the giants already existed. Así que los gigantes ya existían. They're not product of this amalgamation. No son producto de esta amalgamación. And number four, the Holy Spirit is not contending with angels, it's contending with the human heart. Y número cuatro, el Espíritu Santo no está en contienda con ángeles, sino con el corazón humano. Amen. ¿Están conmigo? I feel like you're okay? ¿Están bien? It's interesting. Es interesante. So the question then is, la pregunta es, what is the problem? ¿Cuál es el problema? Right? The problem are
the children of these unequal yokes, I think it said in English, right? Los hijos de estos yugos desiguales. But these unequal yokes is not between angels and humanity. Pero ese yugo desigual no es entre ángeles y los hijos de la humanidad. It's between the sons of God and the sons of Cain. Es entre los hijos de Dios y las hijas de Caín. Why? ¿Por qué? Because when you read in Genesis chapter 3, porque cuando lees en Génesis 3, the fall of humanity, la caída de la humanidad, then in Genesis chapter 4, y luego Génesis 4, it talks about Cain having children. Habla de Caín teniendo hijos. And it breaks down Cain's lineage until the flood. Y trae o nos desglosa la el linaje de Caín hasta el diluvio. And then in chapter 5, y luego capítulo 5, it says that after Abel dies, Seth comes forth. Luego de que Abel muere, viene Seth. And Seth, then it talks about the lineage of Seth, which is the lineage of Jesus Christ. Y luego nos habla del linaje de Seth, que es el linaje de Jesucristo. Until the flood. Hasta el diluvio. And then in chapter 6, it says that there was a marriage between the sons of God and the daughters of men. Y luego en capítulo 6, nos habla que hubo un matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas del hombre. So the problem was what? Así que el problema era ¿cuál? The sons of God, los hijos de Dios, the lineage of Seth, el linaje de Seth, were marrying who? Se estaban casando con quién? The daughters of Cain. Las hijas de Caín. Is everybody with me? ¿Están conmigo? And God said no. Y Dios dijo no. Now, ahora, when you look at the lineage of both sides, cuando ven ambos linajes, there is a very stark difference. Hay una diferencia. Because it says that the sons of men, dice, los hombres, the sons of God, I'm sorry, los hijos de Dios, we're going to call those los muchachos de la iglesia, the boys of the church. We're going to call them los muchachos de la iglesia. Right, the boys of church. Muchachos de la iglesia. And we're going to call the daughters of Cain, y vamos a llamar las hijas de Caín, the girls from outside of church. Las muchachas de fuera de la iglesia. Right? And it says that the sons of God, dice que los hijos de Dios, the boys from the church, los muchachos de la iglesia, were going outside of church, estaban saliendo de la iglesia, and they were going to get the women from outside, estaban yendo a buscar muchachas marrying afuera, them, casándose con and bringing ellas, them into the church. Y trayéndolas a la iglesia. And because of this unequal yoke, y por ese yugo desigual, it says that something came in, dice que algo entró, corrupted the church, corrompió la iglesia, corrupted society, corrompió la sociedad, corrupted the earth, corrompió la tierra, and God finished with it all. Y Dios acabó con él. Is everybody with me? ¿Están conmigo? So then the question that we have to ask ourselves is, así que la pregunta que debemos hacernos es, what did the daughters of Cain have, ¿qué tenían esas hijas de Caín, that the sons of God, the boys from the church, were going to marry them? Que los hijos de Dios, los muchachos de la iglesia, iban a casarse because con it ellas. Says very clearly in verse number 2. Porque dice claramente en el versículo 2. Please go with me. Vayan conmigo. In verse number 2. Versículo 2. It says that the sons of God saw that the daughters of men, that they were beautiful. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. And they took wives for themselves. Tomaron para sí mujeres. So something happened. Así que algo ocurrió. Something happened with the girls outside of church. Algo ocurrió con las muchachas fuera de la iglesia. That the boys inside were bringing them into marriage. Que los muchachos adentro estaban trayendo para now, casarse. Now the context, reading the interpretation, you won't get the message. Ahora leyendo la interpretación no vas a entender el mensaje. But when you go into the original Hebrew language, pero cuando vas al hebreo original, things change. Las cosas cambian. And what changes? ¿Y qué cambia? Is that when I started to learn Hebrew, es que cuando yo inicié a aprender hebreo, I was told be very careful about names in the Bible. Se me dijo, ten mucho cuidado con los nombres en la Biblia. And they told me be very careful of the names of women. Y me dijeron, ten mucho cuidado con los nombres de mujeres. Because when a woman appears in Hebrew, porque cuando una mujer aparece en el hebreo, very rare, muy raro, and it's either for something glorious, es para ya sea algo glorioso, or horrific. Horroroso. Right? ¿Cierto? Chicas, no se molesten. Don't get angry, ladies. I'm just telling you what the Bible says. Solo digo lo que dice la Biblia. Right? I have a question. Does the enemy use the woman to bring down men? Una pregunta. ¿Utiliza el enemigo la mujer para derribar al hombre? Right? Why do you think that the devil did not kill Job's wife? ¿Por qué piensan que el diablo no mató a la esposa de Job? He could do anything he wanted with Job except him. Él quería, él podía hacer lo que quisiera con Job, excepto tocarlo a él. He didn't kill his wife. Pero no tocó a su mujer. Why? ¿Por qué? Because the devil said, I'm going to use her. Porque el diablo dice, la voy a utilizar a ella. To bring him down. Para derribarlo. Did she try to bring him down? ¿Trató ella de derribarlo? Yes. Right? Sí. So women. Así que mujeres. Be very careful. Mucho cuidado. Right? Eve and Adam. Adam y Eva. Adam y Eva.
And we see it throughout the whole Bible. Y lo vemos a través de Now, toda la Biblia. Back Ahora, to the context. De vuelta al contexto. When you look at this lineage of Seth, cuando vemos el linaje de Seth, the lineage of Jesus Christ, el linaje de Jesucristo, in Genesis chapter 5, you will not see the name of one woman. En Génesis 5 no veremos el nombre de ninguna mujer. Not one. Ni una. But when you go into Genesis chapter 4, pero cuando vas a Génesis 4, into Cain's lineage, al linaje de Caín, things are different. Las cosas son diferentes. Go with me, please, to Genesis chapter 4. Vayan conmigo a Génesis 4. And we're going to start in verse number 17. Y vamos a iniciar en el versículo 17. Amen. Amen. Are you having fun yet? ¿Están divirtiéndose? It says, dice, and Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. And he built a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. This is not the Enoch from the lineage of Seth. Ese no es el Enoch del linaje de Seth. Of the sons of God. De los hijos de Dios. This is a different Enoch. Ese es otro Enoch. Verse number 18. Versículo 18. To Enoch was born Irad, and Irad begat Mehuael, and Mehuael begat Methusalem, and Methusalem, Methusael begat Lamech. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. And Lamech took for himself two wives, the name of one was Ada, and the name of the second was... Y Lamech tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Are we seeing the perversion of God's plan through the lineage of Cain? Estamos viendo cómo es pervertido el plan de Dios por el linaje de Caín. God's plan was for man to have one woman, one wife. El plan de Dios era para que el hombre tuviera una esposa. And we see Lamech perverting that plan. Y vemos cómo Lamech pervierte este plan. Let's continue. Continuemos. And Ada bore Jabal. Y Ada dio a luz a Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. El cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. His brother's name was Jubal. El nombre de su hermano fue Jubal. He was the father of all those who play the harp and flute. Él fue el padre de todos los que tocan el arpa y flauta. As for Sila, she also bore Tubal-Caín, an instructor of every craftsman in bronze and iron. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. And the sister of Tubal-Caín was Naamah. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamah. So, if you notice how many women are mentioned. Si notan cuántas mujeres son mencionadas. Three women in the lineage of Cain. Tres mujeres en el linaje de Caín. Ada, Sila, Naamah. Ada, Sila y Naamah. Now, when you go into Hebrew and find out what their names mean or represent, cuando vas al hebreo y tratas de entender qué o ves qué significan o representan sus nombres, because the name is a reflection of the person, porque el nombre es un reflejo de la persona, you understand what was happening. Entenderás lo que estaba ocurriendo. I'll just let the text say itself and then you'll see. Voy a dejar que el texto lo muestre y verán. Ada means Ada significa adornment, ornament. Adorno, ornamento. Sila means Sila significa to shade, to paint, to move and to turn, sensual movements. Sombrear, pintar, moverse, movimientos sensuales. Which is where we're seeing the musical instruments in the lineage. Que por eso estamos viendo instrumentos musicales en el linaje. Who was the musical director in heaven? ¿Quién era el director de música en el cielo? Lucifer. Lucifer. So he, more than anybody, knows how to manipulate music. Así que él más que nadie sabe cómo manipular la música. And then we have Naamah. Así que tenemos a Naamah. What does Naamah mean? ¿Qué significa Naamah? Pleasure. Placer. Sensual. Sensuales. Coqueta. No sé si coqueta en inglés. Flirty. Flirting. Flirty. Yeah, yeah. Sexy. Little clothes or tight clothes. Poca ropa o ropa apretada. Some of you are smiling. Algunos están sonriendo. I didn't say anything. Yo no dije nada. I just showed you what their names mean. Solo mostré lo que significan sus nombres. One time I was in a church. Una vez estaba en una iglesia. And there was this little girl that came up to the pulpit. Y había una chica que vino, una and, niña que vino al púlpito. They were celebrating. She's like, "Oh, she looks so sexy." Y dijeron, "Ella se ve tan sexy." What is the root word of sexy? ¿Cuál es el origen de la palabra sexy? Sex. Sexo. Sexy is to attract sex. Sexy es atraer sexo. So we should not be using that type of vocabulary. Así que no debemos utilizar because what you're telling is that little girl is attracting sex to porque herself. Me estás diciendo que esa niña está trayendo sexo a sí misma. Now, ahora. Now we understand, it says, that why the daughters of Cain were more beautiful than the daughters of men. Ahora entendemos por qué dice que las hijas de Caín eran más hermosas que las del hombre. Que las hijas the daughters of the church. Que las muchachas de la it's iglesia. It's not that they're prettier.
No es que son más bonitas. Because the outside and inside they're the same pretty, right? Porque afuera o adentro son igual de bonitas. But they had something extra. Pero tenían algo adicional. That drew attention to them. Que llamaba la atención a ellas. That the girls in the church were not doing. Que las muchachas de la iglesia no estaban haciendo. Are you seeing what I'm seeing? Están viendo lo que estoy viendo. Now my question is. Ahora mi pregunta es. What do you think the girls of the church started to do? ¿Qué creen que las muchachas de la iglesia iniciaron a hacer? Afflicting the soul and fasting. Empezaron a ayunar y afligir sus almas. They said we need to compete. Dijeron, hay que competir. Because if not, we're not going to have any husbands. Porque si no, no tendremos esposos. They're going to take all our men. Y se van a llevar todos nuestros and hombres. So what did they think they started doing? Así que, ¿qué piensan que ellas iniciaron a hacer? They started to adorn themselves too. Ellas empezaron a adornarse they started también. To shade themselves and start to do all sin and sensualness and shaky. Empezaron a sombrearse y pintarse y a moverse sensualmente. I call it the shakalaka. Yo lo llamo el chacalaca. Right? And to tight clothes. Y a utilizar ropa apretada. Short clothes, sensual, sexy, flirty. Ropa corta, coqueta, sexy. And now, not only were the women of Cain, ahora no solamente las mujeres de Caín, they're coming in here bringing all of that in. Están entrando y trayendo todo esto. But now the women of the church, pero las mujeres de la iglesia, were following in the same way. Están siguiendo el mismo camino. And then they had children, y ahora ellas tuvieron hijos, and their children, guess what? Y sus hijos, adivinen qué? What type of Christianity you think was happening? ¿Qué tipo de cristianismo está ocurriendo? A mixed Christianity of unequal yokes. Un cristiano mixto, yugo desigual. And the Bible says that that led to what? ¿Y la Biblia dice que eso llevó a qué? To idolatry coming into the church. Idolatría entrando a la iglesia. And the church was corrupt. Y la iglesia fue corrompida. And Jesus says, what happened in the times of Noah? Y Jesús dijo, lo que ocurrió en los tiempos de Noé. Is what's going to happen before the end. Es lo que ocurrirá antes del fin. I have a question for you. Tengo una pregunta para ustedes. Are we seeing these things in Christianity? Estamos viendo estas cosas en el cristianismo. Things that did not exist in Christianity before. Cosas que no existían en el cristianismo are now antes. Quite common. Ahora son muy comunes. Yes or no? Sí o no? Now, if you're here this morning, ahora si usted está aquí esta mañana, and any of these things are on your to-do list, y si alguna de estas cosas está en su lista de qué hacer es, I don't want you to feel offended. No quiero que se sientan ofendidos. Because I'm just showing what the Bible says. Porque solamente estoy mostrando lo que tiene and la Biblia. These things are very common and normal in the world, y eso right? Es muy común y normal en el mundo. You don't even think about it in the world. It's just normal. It's part of everyday life. Ni siquiera piensas en ello. Es normal. Es parte de la vida. But the church is different. Pero la iglesia es diferente. Amen. Amen. So, I want to show you that this is also hit home to me. Así que quiero mostrarles que eso también me pegó fuerte. Because except for the coloring up, porque excepto por la parte de pintarse, everything else was basically associated in one way, shape, or form. I wasn't wearing mini skirts or nothing like that. Todo estaba asociado de una manera u otra. Yo no usaba minifaldas. But I was worldly, right? I was worldly. Pero yo estaba en el mundo. So, when I heard this, when I came front of this, when I was confronted with this. Cuando yo escuché o cuando fui confrontado con esto, I said I'm going to study in the Bible and I want to know what the Bible says. Yo ya dije, voy a estudiar en la Biblia y voy a ver qué dice. Amén. I want to see, does God really speak about these things? Are these things important for God? Y voy a ver, ¿realmente es esto importante para Dios? Or is that most people say this is just a legalistic mindset? O si como dicen las personas, eso es algo legalista. So let's study. Así que estudiemos. Amen. Amén. Don't throw stones at the messenger. No le tiren piedras al mensajero. I'm just going to show you what the Bible says. Solamente voy a mostrar lo que dice la Biblia. Amen. Amén. Now, in the Hebrew scriptures, ahora, en las escrituras hebreas, throughout all the Hebrew scriptures, a través de todas las escrituras hebreas, idolatry is the issue with God's people. Idolatría es el problema con el pueblo de Dios. Because they're introducing idolatry, porque están introduciendo idolatría, and that brings corruption. Y eso trae corrupción. And every time the idolatry is mentioned in scripture, y cada vez que la idolatría es mencionada en las escrituras, all of these things are associated with idolatry. Todo esto está relacionado con idolatría. Idols and images, the worship of idols and images. El adorar ídolos e imágenes. Adornments. Adornos. The clothing. La vestimenta. And music that is sensual and sexual. Música que es sensual y sexy. Consistent throughout the whole Bible. Consistente a través de toda la Biblia. I'm not going to go through the whole thing because we don't have time. Por todo porque no hay tiempo. But I'm going to send you the notes so you can study it. Pero voy a enviarle las notas para que lo puedan estudiar. We're just going to just skim over it. Solamente vamos a ir por encima. So that we have a basic understanding. Amen. Para tener un entendimiento básico. And that way those that are guests. Y así los que son visitas, those that are coming to the church, aquellos que están viniendo a la iglesia, now they understand why, pueden entender por qué, most of us, la mayoría de nosotros, do not adorn ourselves. No nos, amen? Ponemos adornos. Now do you think adornos. This is important? Ahora, ¿piensan ustedes que esto es importante? If it's in the Bible, it's important.
Sí, la Amen. Biblia es importante. Amen. Especially when it's so repeated consistently. Más aún cuando es repetido consistentemente. Because this is what happened before the destruction. Porque eso es lo que ocurrió antes de la destrucción. And once the destruction came, it was too late. Y una vez vino la destrucción, era muy tarde. So I want to know if what I'm doing is not based on the word of God. Así que yo quiero saber si lo que estoy haciendo no está basado en la palabra de Dios. Because I want to move away from it. Amen. O está basado en la palabra de Dios porque quiero alejarme de él. Amen. Now, when we start in the Bible, it says that God created Adam and Eve. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, dice que Dios creó a Adán y Eva. Did he create Adam and Eve with anything? ¿Creó él Adán y Eva con algo? Nothing. Right? Con nada. There's only one thing they had on. Solamente había una cosa que tenían. The glory of God. Puesta, la gloria de Dios. They were covered with the glory of God. Amen. Estaban cubiertos con la gloria de Dios. But when sin came in, pero cuando entra el pecado, what did Adam and Eve try to do? ¿Qué intentaron hacer Adán y Eva? They tried to dress themselves. Trataron de vestirse. With what? ¿Con qué? With leaves, right? Con hojas. They tried to, this is the first Versace or Gucci. Es el primer Versace o Gucci. Or Calvin Klein. O Calvin Klein. Or Gap. Gap. Right? They said, no, we're naked. We need to cover ourselves up because they lost the dress, the garments of God. Ellos dicen, hay que cubrirnos porque perdieron la vestimenta de Dios. Amen? Amen. What did God say? ¿Qué dijo Dios? No. That doesn't work. No, eso no funciona. And what did God do? ¿Qué hizo Dios? He dressed them. Él los vistió. Amen. Amen. Is he trying to tell us something? Está tratando de decirnos algo. It's not what you want. No es lo que tú quieres. What I want. Es lo que yo quiero. Because you represent me. Porque tú me representas a mí. And when you have accepted the blood of my son Jesus Christ, y cuando tú has aceptado la sangre de mi hijo Jesucristo, you will be adorned with his glory. Tú serás adornado con su and gloria. And you shall reflect his character. Vas a reflejar su carácter. Is everybody with me? ¿Están conmigo? Amen. But Amen. What happened? Were there issues after that? ¿Pero qué ocurrió? ¿Habían problemas? Yes or no? ¿Sí o no? Yes, we just talked about the lineage of Cain. Sí, acabamos de hablar del linaje de Caín. Right? ¿Cierto? And the lineage of Cain, they were destroyed. Y el linaje de Caín fueron destruidos. And then we had Noah and his sons. Y luego tenemos a los hijos de a Noé y a sus hijos. And Cam, y Cam was born alive when all of this the Cain stuff was happening. Y él estaba vivo cuando todo ese asunto de Caín estaba ocurriendo. So he was influenced through these things. Así que él fue influenciado por medio de and esas cosas. And it said that then these things came into the church again. Y dice que esas cosas volvieron a entrar and a la iglesia. And then we had the times of Abraham. Y luego tenemos los tiempos de Abraham. Right? And Isaac. Isaac. Why did God tell Abraham to leave Ur? ¿Por qué Dios le dice a Abraham que salga de Ur? De los which is Babylon. Que es Babilonia. Why? ¿Por qué? Because his father was what? Porque su padre era his qué? Family was what? Su familia era idolaters. Qué? Idólatras. Right? ¿Cierto? And he said no. Y él dijo no. I want to do something new and different. Voy a hacer algo nuevo y diferente. Come out. Sal. Right? ¿Cierto? And then we had Cain. I'm sorry, then we had Isaac. Luego tuvimos a Isaac. And still we see the influences of all of these things, y even in them. Todavía right? vemos la influencia de todas esas and cosas and then we had Jacob. Luego tenemos a Jacob. And Jacob, we know that had a conversion experience. Y sabemos que Jacob tuvo una experiencia and when de you conversión. Study in Genesis chapter 35, the conversion experience of Jacob. Y cuando estudias la historia de conversión de Jacob en Génesis 35. Guess what's the first thing that Jacob said when he converted? ¿Qué es lo primero que dice Jacob cuando es convertido? He said, "We're not going to follow in the idolatrous ways. Vamos a seguir los caminos idólatras. We're going to take away all the idols. Vamos a remover todos los we're ídolos. Going to change our clothes. Vamos a cambiar nuestra ropa. And we're going to put away all the adornments. Y vamos a guardar todos los adornos. Is everybody with me? ¿Están conmigo? I see this is making some of you uncomfortable. Parece que siento que estoy haciendo algunos de ustedes incómodos. That's good. Y eso está bien. And so then. Y entonces, we know that then after Jacob came the 12 tribes. Luego Jacob vinieron las 12 tribus. And they ended up where? Y terminaron dónde? In Egypt. En for Egipto. Approximately 400 years. Por aproximadamente 400 and what happened? Años, they became slaves in Egypt. Se convierten en esclavos en Egipto. Why? Because they were obeying God? ¿Por qué? ¿Estaban obedeciendo a Dios? Because they got too comfortable with what? Se volvieron muy cómodos con qué? With the food of Egypt. Con la comida de Egipto. With the fashion of Egypt. Con la moda de Egipto. With the entertainments of Egypt. Con el entretenimiento de Egipto. With the movies of Egypt. Con las películas de and Egipto. And they went away from God. Y se separaron de Dios. And God said, if that's what you want, okay. Y Dios dice, eso es lo que tú quieres. And they okay. ended up becoming slaves. Y se convirtieron en esclavos. Is everybody with me? Están conmigo. But then God, what happened? They clamaron a Dios. So they called unto God. And God said, "Okay, I'm going to free you." Y Dios dice, "Está bien, voy a liberarlos." And He took them out of Egypt. Y los sacó de Egipto. And where did He take them to? ¿Y a dónde los llevó? The desert. Al desierto. And on Mount, what mountain did they go to? ¿A qué monte fueron? Monte Sinaí. Mount Sinai.
And God, a wonderful manifestation there, right? Una manifestación poderosa de Dios. And God said, "Now you are my people." Y Dios dice, ustedes son mi pueblo. You are no longer Egyptians. Ya no son egipcios. I want you to be my special people to the earth. Quiero que sea mi pueblo especial. And they said, y dijeron, yes, sí, but we don't want to talk to you. Pero no queremos hablar contigo. Because we're afraid of you. Porque te tenemos miedo. Go, Moses, talk to him. Anda, Moisés, habla con él. We'll stay here. Nosotros nos quedamos aquí. And for 40 days, Moses was up with God. Y por 40 días, Moisés estaba con Dios. What happened during those 40 days? ¿Qué ocurrió en esos 40 días? Oh, they said, we need to worship God. Ellos dijeron, tenemos que alabar a Dios. But not the way God wanted. Pero no la manera que Dios quería. They wanted to worship God Egypt style. Ellos querían adorar a Dios al estilo de Egipto. So what did they do? Así que, ¿qué hicieron? So all of the same idolatrous practices came back. Todas las prácticas idólatras regresaron. And all of this manifested once again, idolatry, worship of images, right? Y todo esto se manifestó de nuevo, la adoración a los ídolos. Idolatría. Sexual music, música sensual, all of this came back. Todo esto regresó. And what did God say? ¿Y qué dijo Dios? No, no, I'm not dealing with this. No voy a lidiar con esto. And what did God tell Moses to do? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? God said, I'm going to finish with all of them. Dios dijo, voy a acabar con todos. Because they're Egyptians. Porque son egipcios. Right? They had left Egypt. Habían salido de Egipto. But Egypt was still in them. Pero Egipto seguía en ellos. And Moses said, no, Lord, Moses intervened and gave him a second chance. Moisés dice, no, Señor, él intercede y Dios le da una segunda But then God says, I'm not going to go with you to the promised land. Pero Dios dice, no voy a ir con ellos a la tierra prometida. And Moses said, no, Lord, I'm not going anywhere without you. Y Moisés dice, no, Señor, yo no voy a ninguna parte sin ti. And what did God say? ¿Y qué dice Dios? Okay, I'll go with you. Está bien, iré contigo. But what did he ask them to do? ¿Pero qué les pidió que hicieran? Sanctification. Santificación. Take out the idols. Muevan los ídolos. Take out the images. Saquen las imágenes. Take out all this sensual Egyptian clothing and adornments. Saquen toda esta vestimenta y adornos sensuales egipcios. And stop following in the Egyptian way. Y dejen de seguir el camino egipcio. And sanctify yourself. Y santifíquense. Amen. Amen. And what happened? Did it work? ¿Y qué ocurrió? ¿Funcionó? For a while. Por un tiempo. But notice it says that the external cleansing of the body. Noten que dice que la limpieza externa del cuerpo. And the change of clothing y el cambio de ropa symbolizes moral purification. Simbolizan la purificación moral. And a spiritual purification of the mind and the heart. Y la purificación espiritual de la mente y el corazón. We see it consistently throughout the Bible. Lo vemos consistentemente Every a través de la Biblia. Every time the devil wants God's people to fall, cada vez que el diablo quiere que el pueblo de Dios caiga, ¿qué hace? What does he do? ¿Qué hace? He corrupts them. Los corrompe. For example, Balaam and Balak. Por ejemplo, Balaam y Balak. What did Balak? He was afraid of the Hebrews. Balak estaba tenía miedo de los egipcios, de los hebreos. So he calls Balaam, and what does he tell him to do? Así llama a Balaam y qué le dice que haga? Curse them. Que los maldiga. And Balak says, I can't curse them. Y Balak dice, no los puedo maldecir. They're God's people. Son el pueblo de Dios. But, pero, if you get them to disobey God, pero si logras que desobedezcan a Dios, then you can defeat them. Entonces puedes vencerlos. And what did Balak? What did Balaam do? ¿Y qué hizo Balaam? What did he send? ¿Qué envió? The daughters, right? To what? To a las flirt? Hijas, para coquetear. Right? And all of this. And what happened to the Hebrew boys? They're like, woo, again. ¿Y qué pasó Same con los situation over and over again. La misma situación una y otra vez. You'll go read Exodus chapter 34. It says, very godly God says, do not participate and I'll join with them. Éxodo 34 dice, Dios dice, no participen ni se unan con ellos. Because they're going to make their daughters come to your sons. Porque harán que sus hijas vengan a sus hijos. And they're going to corrupt you guys. Y los van a corromper. Remember, I'm talking about what happened thousands of years ago. This is not now. Recuerden, eso pasó hace miles now de años, something no ahora. Different. Ahora es diferente. Is everybody following me so far? ¿Me están siguiendo hasta ahora? And so we continue and follow the same way with all of these things. Así que seguimos el mismo ciclo. Through the judges and through the kings. A través de los jueces, there los reyes. There was a very interesting king called Acab. Había un rey muy interesante llamado Acab. And who did he marry? ¿Y con quién se casó? Jezebel. You know, Jezebel is a manifestation of Babylon. Jezebel, quien es una manifestación de Babilonia. And we know what are the characteristics of her. Y sabemos cuáles son sus características. The same thing that were happening with the daughters of Cain. Lo mismo que estaba ocurriendo con las hijas de Caín. ¿Están conmigo? And so we continue with the same problem all the way into Babylon, same issues. Seguimos con el mismo problema hasta Babilonia, mismo problema. And then comes Jesus. Y luego viene Jesús. And Jesus warns us about what? ¿Y Jesús nos advierte de qué? What does Jesus warn us about? ¿Qué nos advierte Jesús?
The same thing that happened in the times of Noah. Lo mismo que ocurrió en los días de Noé. That happened in the times of the judges. Que ocurrió en los tiempos de los jueces. The times of Jeremiah and the times of Babylon. En los tiempos de Jeremías y Babilonia. All of those things will happen again. Todas esas cosas volverán a ocurrir. Is everybody with me? ¿Están conmigo? Are we seeing these things, my loved ones? ¿Están viendo eso, amados? Now, did the early church have issues with these things also? Ahora, ¿tuvo la iglesia primitiva problemas con eso también? Now things have changed. The focus is different. Las cosas han cambiado, el enfoque es diferente. But the principles are the same. Pero los principios son los mismos. Paul says in 1 Timothy chapter 2, Pablo verse dice, 9 and 10. En 1 Timoteo 2, 9 y 10. Go ahead, read it. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Is that an issue in the times of Paul? ¿Eso es un problema en el tiempo de Pablo? Is it an issue in the times of the early church? ¿Es un problema en el tiempo de la iglesia primitiva? It's been a problem since the beginning. Ha sido un problema desde el inicio. And it says, y dice, I'm going to read it in English now. Voy a leerlo en inglés ahora. In like ahora. Manner, Paul says that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but with is proper for women professing godliness with good works. Now this doesn't apply to women only. Ahora, eso no aplica a las mujeres. It applies solamente to men also. Aplica al hombre. Is everybody también with me? Están conmigo. Because these things were mostly associated with women. Mayor, principalmente estaban asociados con mujeres. Men had other issues in those times. Los hombres tenían otros problemas en esos tiempos. But now it's manifested equally amongst us. Pero ahora se manifiesta de igual manera entre todos. Is everybody with me? Están conmigo. And again, same principle. Nuevamente, mismo principio. The external cleansing, la limpieza externa, of the body, del cuerpo, and the change of clothing, y el cambio de vestimenta, symbolizes moral and spiritual purification of the mind and the heart. Simbolizan la purificación moral y espiritual de la mente y del corazón. In other words, en otras palabras, sometimes we make mistakes as Christians, en algunas ocasiones cometemos errores como and cristianos, we want people, we tell the young people sometimes, or those that are coming in, y le decimos a los jóvenes o los que están entrando, this is how a Christian dresses, así es como se viste un cristiano, this is what a Christian wears, eso es lo que usa un cristiano. This is what a Christian does. Eso es lo que hace un cristiano. External. Cosas externas. No. No. The change starts from the inside. El cambio inicia adentro. But it's manifested on the outside. Pero se manifiesta en la parte externa. In the same way it says in the times of Noah, they were what? They were corrupt and full of what? Evil. De la misma manera, en los tiempos de Noé estaban eran corruptos y llenos de maldad. And it was manifested in violence. Y se manifestaba en violencia. The same way when there is a transformation or sanctification inward. Lo mismo ocurre cuando hay una transformación o santificación interna. There should be a change outwardly. Debe haber un cambio externo. Is everybody with me? ¿Están conmigo? Did Peter bring up the same problem? ¿Mencionó Pedro el mismo problema? Yes or no? ¿Sí o no? Oh yes, he did. Sí lo hizo. Go ahead, read it, brother. Primera Pedro 3, 3 y 4, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorrumpible ornato de un espíritu humilde y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres que esperaban en Dios. Do not let your adornment be merely outward, arranging the hair. Back in those days they used to have these sophisticated hairdos. En aquellos tiempos tenían estos peinados sofisticados. They're like the Tower of Babel. Que eran como la Torre de Babel. And that would show that you had a lot of money. Y eso mostraba que tenías mucho dinero. Right? And that, so he's talking about this, that, you know, don't get all caught up in this, in the fashions. Así que él está hablando de eso. No se enfoque en esa moda. He says, wearing gold or putting on fine apparel, rather, let it be hidden person of the heart and the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Nobody said amen. Nadie dijo amen. Are you following what I'm saying? Están siguiendo lo same que digo. Issues. Mismo problema. That we're seeing before. Que estábamos viendo antes. Are seeing now. Están siendo vistos ahora. But now the context is a little different. Pero ahora el contexto es un poco diferente. Right? Cierto. But what is God trying to tell us? ¿Pero qué está tratando de decirnos Dios? You do not belong to the world anymore. Ya no perteneces al mundo. You belong to me. Perteneces a mí. And you are a special people. Y eres un pueblo especial. Different. Diferente. I don't want you to look like the rest of them. No quiero que te veas como los otros. I want you to reflect something different. Quiero amen? Que reflejes algo diferente. Amen. Do we see a clear difference between these two women in Revelation? Podemos ver una clara diferencia entre esas dos mujeres en Apocalipsis. How they are dressed. Cómo están vestidas. And what they do, yes or no?
en lo que hacen, ¿sí o no? Is God trying to send us a message in the end times? Está tratando Dios enviarnos Now, un mensaje look en los at how finales. It changes in the Greek scriptures. Ahora miren cómo cambian las escrituras griegas. Now it's not as much idolatry. Ahora no es tanto la idolatría. But it's worldliness. Pero es la mundanalidad. That's what these things reflect. Es lo que esto refleja. Right? We're not worshiping idols and images. Well, not most of us, at least. La mayoría de nosotros no está adorando imágenes o ídolos. Right? But we are caught up in the worldly things. Pero estamos en Estamos entremezclados, enredados con las cosas del mundo. And the same thing, idols and images, lo mismo, ídolos e imágenes, adornments and clothing, adornos y vestimenta, and music with sexuality, música con sexualidad. Is everybody with me? ¿Están conmigo? Are we seeing the manifestation of this inside of the Christian church? ¿Estamos viendo la manifestación de esto dentro de la iglesia cristiana? Are we seeing this, my loved ones, inside of the Seventh-day Adventist church? ¿Estamos viendo esto, amados, dentro de la iglesia adventista? You know what the devil's plan is? ¿Saben cuál es el plan del diablo? Same plan he had with the Hebrews. Mismo plan que tenía con los hebreos. Bring down those principles. Degradar esos principios. Those standards. Esos estándares. Why? ¿Por qué? Because then I can let bring my influence in, porque entonces puedo penetrar mi influencia, and I can start to degrade the church from the inside. Y puedo empezar a degradar la iglesia desde adentro. Same strategy, la misma estrategia, different purpose, different focus. Un enfoque diferente. Is everybody with me? ¿Están conmigo? Now, I want you to know that this is not popular in the church today. Ahora, quiero que sepan que eso no es popular en la iglesia hoy. I have preached this in a Seventh-day Adventist church. He predicado eso en la iglesia adventista. And I have been attacked. Y he sido atacado publicly, públicamente. But everything that I've shown you here today, pero todo lo que les he mostrado hoy, I didn't say aquí, anything. Everything was from the Bible. Todo fue de la Biblia. And it's very clear because Peter and Paul were dealing with the same issues. Y era claro que Pedro y Pablo estaban lidiando con los mismos and problemas. Jesus says the same thing is going to happen in the end. Y Jesús dice que lo mismo ocurrirá al final. Now there is another phenomenon, a phenomenon that has become casual and normal inside of our church. Ahora now. Hay otro fenómeno que se ha convertido casual y normal en la iglesia. And a lot of people ask me about this. Y muchas personas me preguntan and sobre so esto. I address it. Así que me voy a dirigir a esto. And it's about the wedding ring. El anillo de matrimonio. Sobre el anillo de matrimonio. And some people say, now it's normal. Algunas personas dicen eso es normal, right? Cierto. But they ask me, is this something that we find? Where does this come from? Me preguntan, ¿es eso algo que encontramos o de dónde viene? So, here's where I found it first. Aquí es donde lo encontré primero. Léelo. Constantino, con el fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió los adornos exteriores a los que estaban acostumbrados los paganos. El uso de templos y estos dedicados a determinados santos, incienso, velas, agua bendita, procesiones, el anillo en el matrimonio, las imágenes son todos de origen pagano y santificados por su adopción en la iglesia católica. So it's telling here that all of these practices started with Constantine, which we know about Sunday already, right? Ahora dice que todas esas prácticas iniciaron con Constantino y el domingo ya conocemos. And it touches on the marriage ring. Y habla sobre el anillo de matrimonio. And it just says how these things were adopted into the Catholic Church. Y luego dice cómo esto fue adoptado dentro de la Iglesia Católica. And this is part of the culture. Y eso es parte right? de la cultura. And it's part of even Seventh-day Adventist culture. It's totally normal. Y es parte de la cultura adventista. Es normal. So when I was going to get married, así que cuando yo me iba a casar, I wanted to find out if it was all right. Yo quería saber si estaba bien. Right? I knew a lot of people that I respect and love. Conozco muchas personas que respeto y amo. In the church that use their wedding ring. En la iglesia que usan sus anillos. And I knew they were sincere. Y sé que son sinceros. But I wanted to say, what does God say in His Word? Pero yo quería ver qué decía Dios en su palabra. And what did God say through His servant? Y qué Dios dijo a través de su sierva. And so as I digged in, I noticed that clearly the use of adornments and all the rest, she clearly speaks about those things. Así que al profundizar, vi claramente que ella hablaba sobre el uso de adornos y de esas otras cosas. But she also speaks about the wedding ring. Pero también habla del anillo matrimonio. In a very clear way. En una manera muy clara. And I'm going to share you what she says. Y voy a compartir con ustedes lo que ella dice. En testimonios read, para los ministros. I'll read one sentence and then you read the other sentence. Okay. Everybody there with me? ¿Están todos allí? This is the book Testimony for Ministers. Es el libro Testimonio para los ministros. Now the ministers, it starts with the ministers because the ministers are the leaders, right? Ahora inicia con los ministros porque ellos son los líderes. So we're supposed to give the example. Así que nosotros debemos dar el ejemplo. And it says, some have had a burden in regards to the wearing of a marriage ring, feeling that the wives of our ministers should conform to this custom. Algunos han sentido una preocupación con respecto al empleo del anillo de matrimonio, pues creían que las esposas de nuestros ministros debían
debían conformarse a esa costumbre. So this was happening in her times too. Eso estaba ocurriendo en sus tiempos. And so as the wife of a minister, you know, they're the ones, the leaders, sí, como and they should give the example. De ministros son líderes, deben dar el ejemplo. She says, all this is unnecessary. Ella dice, todo esto es innecesario. Let the ministers' wives have the golden link which bonds their souls to Jesus Christ, a pure and holy character, the true love and meekness and godliness that are the fruit born upon the Christian tree, and their influence will be secure anywhere. Tengan las esposas de los pastores el anillo de oro que une sus almas a Cristo Jesús, un carácter puro y santo, el verdadero amor, la mansedumbre y la bondad que son el fruto que lleva el árbol cristiano, y su influencia será segura por doquiera. So when she says golden link or anillo de oro, así que cuando ella dice anillo de oro, she's not talking about a ring. No está hablando de un anillo. She's talking about the character. Está hablando del carácter. Continues. Continuamos. Look at what she says. Americans can make their position understood by plainly stating that the custom is not regarded as obligatory in our country. Aquí. Aquí. Los norteamericanos. Yeah, los norteamericanos pueden dar a entender su posición declarando sencillamente que la costumbre no se considera como obligatoria en nuestro país. Right. There are countries where it's mandatory if you're married. Hay países donde es mandatorio, obligatorio si estás casado. That the marriage should have the wedding band. Que el matrimonio use sus anillos. Brazil is one of those countries. Brasil es uno de esos países. Right. And she addresses this now as we continue. Y ella habla de eso al continuar. It says. Dice. We need not wear the sign, talking about the wedding ring, for we are not untrue to our marriage vow, and the wearing of the ring would be no evidence that we were true. No necesitamos usar la señal porque no somos infieles a nuestro voto matrimonial, y el uso del anillo no sería ninguna evidencia de que somos fieles. I feel deeply over this leavening process. An interesting word. Proceso de fermentación, leavening, right? What does it mean when it's leavening? ¿Qué significa cuando hay una fermentación? It's corrupting. She says this seems to have a corrupting influence. Parece que eso tiene una influencia que corrompe. And it continues to say, continúa which diciendo, seems to be going on among us and in the conformity to customs and fashion. Que parece estar en marcha entre nosotros para inducirnos a conformarnos a la costumbre y a la moda. Not one penny should be sent for a circlet of gold to testify that we are married. Ni un solo centavo debiera gastarse en un anillo de oro para testificar que estamos casados. In countries where the custom is imperative, en países donde la costumbre es imperativa, what does imperative mean? ¿Qué significa imperativo? Mandatory. Obligatorio. It's a law. Donde es una ley. In the United States, it's not a law. En Estados Unidos, in Panama, is it a law? No. So it's not imperative, right? No es imperativo. She's talking about those countries where it is mandatory. Ella está hablando de los países donde es obligatorio. We have no burden to condemn those who have the marriage ring. No tenemos ninguna preocupación por condenar a aquellos que tienen su anillo matrimonial. Let them wear it if they can do so consciously. Úsenlo si pueden hacerlo a conciencia. But let not our missionaries feel that the wearing of the ring will increase their influence one jot or tittle. Pero no sientan nuestros misioneros que el uso del anillo aumentará su influencia en una tilde o una jota. Is everybody with me? ¿Están conmigo? So she's very balanced in this. Ella es muy balanceada she en esto. She says, if you go to a country as a missionary where this custom is mandatory, si tú vas a un país como misionero donde eso es obligatorio, then follow the law. Sigue la ley. But if not, pero si no, she says, then there's no need to use it. Entonces dice, no hay necesidad de utilizarlo. So here's, I'll give you an example. Así que aquí les daré un ejemplo. Brazilians, los brasileños, have a very strong influence in the church. Tienen una influencia muy fuerte en la iglesia. In the General Conference, and lots of them have come to the United States. Y muchos de ellos han venido a los Estados Unidos. They already had that custom. Y ya tienen esa costumbre. And so when they come to the United States, they're just following their custom. Así que cuando vienen a Estados Unidos, simplemente están siguiendo su costumbre sin saber. Sincere Christians, cristianos sinceros, in regards to this, en relación a esto, where she's saying now you're in a country where it's not mandatory. Ahora tú estás en un país donde no es obligatorio. Don't take it off. No lo quites. Is everybody with me? Están conmigo. Yeah, exacto. Now another quote. Ahora otra cita. And this one is in. He'll read it in English, and I'll read it in Spanish. Testimonies for the Church, Volume 4. Testimonio para la Iglesia, Volumen 4. La sencillez en el vestir. Simplicity in dress. Look at how she says. Noten lo que dice, have not her sisters sufficient zeal and moral courage to place themselves without excuse upon the Bible platform? No tienen nuestras hermanas suficiente celo y valor para colocarse sin excusa de parte de la Biblia. Now the question is, what is she talking about? Ahora la pregunta es, ¿de qué está hablando? Continue.
The Apostle Paul has given most explicit directions on this point. Ahora dice, el apóstol dio indicaciones muy explícitas acerca de este punto. Ella está haciendo referencia a lo que dijo Pablo. She's making reference to what Paul mentions. Go ahead, read it. That women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearls or costly array, but which become it women professing godliness which, with good works. So ella está citando a Pablo, ¿verdad? So she's quoting Paul. And look at what she says now. Noten lo que dice ahora. Aquí el Señor por medio de su apóstol habla expresamente en contra de que se lleve oro. Sorry. Here the Lord through his apostle speaks expressly against the wearing of gold. Cuídense las personas de experiencia de no extraviar a otros por su ejemplo al respecto. Let those who have had experience see to it that they do not lead others astray on this point by their example. Y aquí está siendo ella bien específica. Now she's been very specific. Ese anillo que rodea su dedo puede ser muy sencillo, pero es inútil y llevarlo ejerce mala influencia sobre los demás. That ring encircling your finger may be very plain, but it is useless, and the wearing of it has a wrong influence upon others. Now, a lot of you aren't smiling at me now. Muchos de ustedes ya no están sonriendo. I'm just sharing what I've studied on my own personal side. Solamente estoy compartiendo lo que estudié personalmente. This is something that each person decides with the Lord. Eso es algo que cada persona decide con el Señor. Amen. Amen. This is your conscience in front of the Lord. Esa es su conciencia en frente del Señor. These are just showing you, I'm sharing you what, why I came to my decision and why I don't wear any jewelry or any rings. Solamente les muestro por qué llegué a esa decisión y por la cual no uso anillos o ningún otro tipo de joyería. On the other side, those that don't wear them, por otra parte, aquellos que no lo utilizan, should not be looking at those that wear them, no deben mirar a lo que utilizan, and start pointing fingers at them either. Y señalarlos, right? ¿Cierto? Sincere brothers and sisters. Hermanos sinceros, hermanas. Amen. Y hermanos sinceros. But what we're talking about is we're seeing a trend. Pero lo que estamos hablando es que estamos viendo un patrón. Something that the Bible explains, algo que la Biblia explica. Spirit of prophecy talks about, el espíritu de profecía lo menciona. And it's happening in these times. Y está ocurriendo en estos tiempos. And we are supposed to be like the wall of protection for the principles of heaven. Y nosotros deberíamos ser el muro de protección para los principios del We're cielo. We're the last stand. Somos el último frente. Right? We're the last ones on this earth. Somos los últimos en esta tierra. And so of course the enemy wants to break us down too, right? Desde luego el enemigo también nos quiere quebrantar. And we should want to hold up these principles high enough. Y nosotros debiéramos querer exaltar esos principios. This is a reflection on each one of us, and we should all pray and look for the Lord about these things. Amen. Es una reflexión de cada uno y deberíamos orar para que el Señor nos guíe. But these are the things that the Bible talks to us about. Pero esas son las cosas en las cuales nos habla la Biblia. And I'm just going to go here. Y voy a ir aquí. Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo. If you have resurrected with Christ. Buscad las cosas de arriba. Seek the things that are in heaven. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Where Christ is standing at the right hand of the Father. Poned la mira en las cosas de arriba. Put the, your focus on the things in heaven. No en las de la tierra. Not on the things of earth. The sanctuary teaches us that there's a process of cleansing. El santuario es un proceso de purificación. To move away from the things of the world. Para alejarnos de las cosas del mundo. And to move towards the glory of God. Y para movernos en dirección hacia la gloria de Dios. None of these things will be in the presence of God in the future, my loved ones. Ninguna de esas cosas, hermanos, amados, estarán en la presencia de so Dios. So God wants us to practice them now. Dios quiere que las practiquemos ahora. I'm going to give you two testimonies. Voy a darles dos testimonios. Of an examples of this, so we see the practical application. De ejemplos de eso para que veamos una aplicación práctica. First, when I came into the church, there was a young man that was a leader in our church. Primero, cuando entré a la iglesia, había un joven que era un líder en la iglesia. Elder. Anciano. I looked up to him. Yo lo tenía en alta estima. He did everything, preached everything. Predicaba, hacía de todo. But he was not legally in the United States. Pero él no estaba legalmente en los Estados Unidos. So what? Guess what he did? Así que adivinen qué hizo. He married somebody for papers. Se casó con alguien por los papeles legales. And because of that, because that was not God's plan, y por causa de eso, porque no era el plan de Dios, he got a very good job. Consiguió un muy buen trabajo. And he got a lot of money. Y conseguía mucho dinero. And with that money, guess what started to happen? Y con ese dinero, ¿qué creen que empezó a ocurrir? Started to change on the inside. Inició a cambiar por dentro. And the outside was a reflection. Y afuera era una reflexión. Because now he was buying $500 shoes. Porque ahora compraba zapatos de $500. $1,000 suits. Buenos sacos, $100 ties, corbatas de $100, $100 shirts, corbatas de $100. I'm talking about very expensive, very nice.
Estoy hablando cosas caras, muy bonitas. But I noticed the change. Pero noté un and cambio. His spiritual life began to decline. Y su vida espiritual comenzó a ir en And I warned a declinar. Him. Y le advertí. I told him, you're going to attract the wrong type of woman. Y le dije, vas a traer el because she's going to be looking at this. La mujer equivocada porque va a estar viendo esto. Now, there's nothing wrong with money. Ahora, no hay nada malo con el dinero. Amen. Amen. Abraham was rich. Job was rich. Abraham, Job eran ricos. And some people say that the root of all evil is money. Y algunas personas dicen que la raíz del mal es el dinero. Del mal es el dinero. And that's not what the Bible says. Pero no es lo que dice la Biblia. The Bible says that the root is the love of money. La Biblia dice que la raíz es el amor so al when dinero. When you love money more than the Lord. Cuando amamos el dinero más que al Señor. Like the young rich man. Como el joven rico. That did not want to leave his things. Que no quería dejar sus cosas. Jesus wasn't really asking him to leave those things. Jesús realmente no le estaba pidiendo que dejara las cosas. He was testing him to show where his heart was. Le estaba probando para but ver Jesus dónde knew estaba he was su corazón. Not going to walk away. Porque Jesús sabía que no se iba a alejar. And so what happened? Así que he came across the wrong type of woman. Vino, se encontró con la mujer equivocada. And ended up outside of the church. He's not in the church anymore. Terminó fuera de la iglesia. Ya no está and la now iglesia. You see him all over the place. Y lo ves por todas partes. That's a reflection. Because un what we're talking about, these principles apply to men and women. Amen? Porque estamos hablando, esos principios se aplican a hombre y a mujer. Doesn't mean you're going to have all shady clothes. No significa que vas a tener ropa fea. Andrajoso. Uh-huh. Because you're a daughter of God. Porque eres una hija de Dios. And you're a son of God. And you're eres hijo de Dios. You look nice. Te ves bien. Nice clothes. Buena ropa. Amen? Amen. Is everybody with me? ¿Están conmigo? I like to use special colors on the Sabbath day. A mí me gusta utilizar joyful colores colors. Especiales en el sábado, colores alegres. Black is a beautiful color. El negro es muy bonito. Very elegant. Muy elegante. But don't wear it all the time. Pero no lo uses todo el tiempo. Or because you look like you're going to a funeral. Porque parecerás que vas a un funeral. And the joy of the Lord. El gozo del Señor. Amen. Amen. It's all right to use it. I use black too. It's very nice. Yo uso el negro también. Es but we're bonito. Reflecting God. Pero estamos reflejando and a Dios. The joy and the happiness. We should dress nice. Amen. Quality clothes. Hay que vestirse bien, usar ropa de calidad. Without exceeding our means. Sin excedernos de nuestros ingresos. Amen. Amen. Because it's better to buy a $50 shirt mejor comprar una camisa $50 that lasts me 10 years que me dure 50 años, than to buy a $10 años, shirt que comprar then buy una a $10 shirt camisa de $10 that after I wash it one time it's no more useful. Que después que la lavo una vez ya no sirve. Amen. Amen. So it's good to buy quality things, but así we have to live within our means. Así que es bueno comprar cosas de calidad, pero and hay que I'll vivir tell dentro you from de my nuestro ingreso. But from my experience, pero de mi experiencia, I have clothes that last a long time tengo ropa que me dura mucho and tiempo not expensive. Y no es muy amen. Cara. Amen. But now the contrary. Pero lo contrario. I'm not telling you all of this because I do not experience what I'm preaching with you. Y no les estoy diciendo eso porque no experimento lo que les estoy predicando. I was not raised in a church. Yo no fui criado en la iglesia. I've been in the church for 10 years. He estado en la iglesia por 10 años. And if you would have seen me when I was in the world. Y si me hubiesen visto cuando estaba en el mundo. I was as worldly as it gets. Yo era mundano. Mm-hmm. Del peor mundano. Tattoos. Tenía tatuajes. Piercings. Argollas. My nose. En mi nariz. My ears. Mis oídos. My eyebrow. My tongue. En mi lengua. My nipple. En mi. Yeah, I'm not kidding. Ajá. En la tortilla. Eso. Ajá. Dale. Eso es malo. Yo no sé, perdón. Okay. You would have seen me as un desastre. This kid is a disaster. Este muchacho es un desastre. But when I came to the Lord, pero cuando vine al Señor, and I saw the truth, y vi la verdad, God said, "You're not a son of the world anymore." Dios me dijo, "No eres hijo del mundo." You're my son. Eres mi hijo. Take those things off. Quítate esas cosas. I saw it in the Bible when I was studying the Bible with the person that was giving me the Bible. Lo vi en la Biblia cuando estaba estudiando con esa persona. And when the day I went to get baptized, y el día que me fui a bautizar, everything had gone. Todo se había ido. Except my nipple ring. Excepto el anillo en la tetilla. Anillo en la tetilla. It was my favorite one. Era mi favorito. Because I liked it, because I used to like to go to the beach and show off. Porque iba a la playa y lo mostraba. I was frontear. Front. Yeah. Uh-huh. Show off. Yeah. And right before I went to get baptized, I had the gown on. Y antes de bautizarme tenía puesto la toga. I could have been baptized with it. Me pude haber bautizado con nobody él. Would have noticed. Nadie lo hubiese notado. But God knew. Pero Dios sabía. And right before I went in, I took it off. Y justo antes de entrar, me lo quité. It was a reflection of my new life in Christ. Era un reflejo de mi nueva vida en Cristo. Amen. Amen. And I got baptized. Me bauticé. And then here's the experience with the lady that came and confronted me. Y esa es la experiencia con la
señor, señora, señorita que vino delante de mí. In the western side of the United States, this is very, very common. En otra parte de los Estados Unidos eso es muy común. Now the wedding ring is common. El matrimonio es común. El anillo de matrimonio. Ya se lo dije. But on the western side of the United States, earrings and everything is totally common in Adventism. It's normal. Pero en los Estados Unidos, o sea, en cierta parte de los Estados Unidos es muy normal usar anillos y aretes. And when I first was confronted, I was surprised. I'm like, whoa, wait a minute. Y cuando lo vi por primera vez, me sorprendí. And so I went to this church and I told the pastor, all these guests. He's like, no, those aren't guests. Those are church members. I was like, what? Y le dije, pastor, estas visitas. Dijo, no, no son visitas. And he said, can you talk about that topic? Me dijo, ¿puedes hablar del tema? And I said, sure, I will. Y dije, seguro, lo haré. Oh, and when they found out, y cuando ellos se dieron cuenta, they waged war on me. Hicieron guerra contra mí. But that made me know that I had to preach it. Pero me hizo saber que tenía que predicarlo. And I preached the topic. Y prediqué el tema. Very similar to what I'm saying. I went through the Bible, walked through it. Muy similar a lo que estoy haciendo. And fui por la Biblia. And I asked a question. Y hice la pregunta. Three questions. Hice tres preguntas. And I'm going to share these questions with you. Y voy a compartir estas preguntas con ustedes. Number one, do we find in the Bible where God tells his children to adorn themselves? Pregunta número uno, ¿encontramos algún lugar en la Biblia donde Dios le dice a sus hijos que se adornen? No. No. Number two. Número dos. Do we find anywhere in the Bible where God tells his children to take the adornments off as Número a reflection of sanctification? ¿Encontramos en algún lugar de la Biblia donde Dios le dice a sus hijos que se quiten los adornos por santificación? Yes. Sí. And number three, y número tres, if we are going to totally surrender to God, then what should we do? Si vamos a entregarnos completamente a Dios, ¿qué debemos hacer? And that woman stood up in front of everybody. Y esa mujer se puso en pie en frente de todos. She was an elder in the church. Ella era una anciana en la iglesia. And she yelled at me from right there. Y me gritó desde su lugar. Her son was sitting right next to her. Su hijo estaba sentado al lado de ella. And he was going to get baptized. Y él se iba a bautizar. At the weekend. En el fin de semana. And she ranted and rah, 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 rah. Y ella me gritó, me insultó. I didn't pay attention to her. No le hice caso. I just kept on. Her son was embarrassed, as you can imagine. Su hijo estaba apenado, como no tienen idea. After that, luego now this de is eso, an elder, esa era una anciana, a leader, líder en la iglesia. After that, she came to me. She asked for forgiveness. She said, "I'm sorry. What I did was not correct." Amen. Luego de eso vino, me dijo, lo siento, lo que hice no fue correcto. And I told her something. Y le dije algo. I said, "I understand that this custom has come in the church, dije, and that it's normal." Entiendo que esa costumbre es normal en la iglesia. And I said, but I'm going to tell you something. Pero voy a decirle algo. I am very happy that you are not the person that gave me Bible studies when I came into the church. Estoy muy feliz de que usted no fue la persona que me dio estudios bíblicos. Because the reason why I took off all of my piercings. Porque la razón por la cual me quité todos mis piercings. Is because I saw it was not God's plan for me. Porque vi que no era el plan de Dios para mí. And I decided not to do that. Y decidí no hacerlo. If you would have given me my Bible study. Si tú me hubieses dado el estudio I would never have taken them off. Nunca me los hubiese quitado. And I said, can you imagine if I would have came up here to the pulpit and started to preach? ¿Puedes imaginar si hubiese venido aquí al púlpito y empezado a predicar? My eyebrow ring, arete en el, my ears, nariz, my tongue, oído, lengua. What would you have thought if I would have come here today? ¿Qué hubieses pensado si yo vengo aquí hoy a predicar? This boy is in the wrong place. Ese muchacho está en el lugar equivocado. Right? ¿Cierto? Is everybody following what I'm saying? ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? I'm just sharing with you. Solo estoy compartiendo con ustedes my own experience. Mi propia experiencia. And what does the Bible say? ¿Y qué dice la Biblia? Job chapter 40 verse 10. Job 40:10, adórnate ahora de majestad y alteza y vístete de gloria y de hermosura. God wants us not to reflect our money, our status, our fashion. Dios no quiere que estemos pensando en dinero, en moda. He doesn't want those things to be an impediment. No quieren que eso sea un impedimento. He wants us to reflect the character of Jesus Christ. Quiere que reflejemos el carácter de Jesucristo. Amen. Amen. And so when I dress, así que cuando yo me visto, I ask myself, me pregunto, who am I giving honor to? ¿A quién le estoy dando honor? Am I giving honor to God? ¿Estoy dándole honor a Dios? Or am I giving honor to my muscles? ¿O estoy dándole honor a mis músculos? Or to my body or my curves? ¿O a mi cuerpo, a mis curvas? So you should ask the same question. Así que deberían hacerse las mismas what preguntas. What message am I presenting to the world? ¿Qué mensaje estoy presentando al mundo? Is everybody with me? ¿Están conmigo? And when we do that, y cuando hacemos eso, we will glorify God in everything that we do. Glorificaremos a Dios en todo lo so que hacemos. If there is any guest amongst us today, así que si hay alguna visita entre nosotros hoy, that is not aware of these things, I don't want you to feel uncomfortable. Que no está anuente esas cosas. No quiero que se sienta incómodo. I'm just sharing you why us Seventh-day Adventists believe these things. Solamente estoy compartiendo por qué como adventistas creemos en esas cosas. Because we have higher
standards. Porque tenemos estándares mucho más elevados. And Lord, the devil wants to bring them down. Y el diablo quiere traerlos abajo. And God wants them to keep us up. Pero Dios quiere que los mantengamos arriba. Because they're a protection of the worldliness coming inside. Porque son una protección de lo mundanal que está entrando. If there's any church member here today, si hay algún miembro de iglesia aquí hoy, that's wearing, que está usando, right? I understand. I know that sometimes they're not teaching. I know most of it. Most, the great majority of people that do it is out of. It's they're sincere. Sé que la mayoría de las personas que lo hacen es porque son sinceros. And they were just never taught. Y nunca se les enseñó. Right? Cierto. And the same thing with the wedding ring. Lo mismo con los anillos. I know this is something normal. Sé que eso es algo normal. So I don't want you to feel like I'm trying to push you or attack you in any way. Y no quiero que sienta que estoy tratando de atacarlos en alguna manera. I just want you to reflect. Solamente quiero que reflexionen. As I reflect. Como yo reflexiono. Amen. Amen. Is there anybody here today that says, you know what? The principles of God's kingdom are extremely high. Hay alguien aquí que quiere decir los principios del reino de Dios son bastante altos. But I can do all things in Jesus Christ. Pero puedo hacer todo, todo lo puedo en Cristo. And want to say, I want to live and prepare like if we're in heaven already. Y yo quiero decir, quiero vivir y prepararme como si estuviera en el cielo ya. And get rid of those things that the Lord does not ask us to use. Y deshacerme esas cosas que el Señor no me pide que use. Anybody here tonight, today, this morning that wants to say, I want to do that? ¿Alguien aquí esta mañana que quiere decir? Praise the Lord, stand up. Whoever wants to say that in this morning. El que quiere decir eso esta mañana. I stand. Yo me pongo en pie. Because there are still things in my life that I need to adjust. Hay cosas en mi vida que debo ajustar. I'm not standing here as if I'm perfect. No estoy aquí enfrente como si soy perfecto. But I want to follow the perfect path of Jesus Christ. Pero quiero seguir el camino perfecto de Cristo Jesús. And I want to live up to those principles. Amen. Y quiero vivir a la altura de esos principios. Amen. Amen. Let's have a word of prayer. Oremos. Heavenly Father, we thank you. Padre, estás en los cielos, te damos gracias. Because your word is clear. Porque tu palabra es clara. And we know, Father, that nowadays the enemy is trying every way to break down our principles. Y sabemos, Señor, que el enemigo hoy está tratando de quebrantar nuestros principios. And our standards. Nuestros estándares. That are a reflection of who we are. Que son un reflejo de quién somos. A special people. Un pueblo especial. Unique. Únicos. Different. Diferentes. That should be reflecting something that the world is not reflecting. Que debemos reflejar algo que el mundo no está haciendo. And we know that there are many sincere Christians across the world. Y sabemos que hay muchos cristianos sinceros a través del mundo. That follow some of these practices and customs. Que siguen algunas de esas prácticas y costumbres. And we just ask, Father, that your Holy Spirit help us. Solo pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude. For to continue to love them. Para continuar amándolos. And to share these wonderful truths with them. Y compartir esas maravillosas verdades con ellos. That are not the beginning, que inicien, the beginning is Christ. Que el inicio es Cristo, a surrender to Christ. Una entrega a Cristo, and then Christ shows us the things that we are to change. Y luego Cristo nos muestra las cosas que debemos cambiar. Thank you, Father, for this opportunity to come share. Gracias, Padre, por venir, por esta oportunidad. We know these are difficult topics. Sabemos que estos son temas difíciles. But we know that they are important because they're in your word. Pero sabemos que son importantes porque están en tu palabra. And they're in your spirit of prophecy too. Y están en tu espíritu profecía también. Help us as Seventh-day Adventists. Ayúdanos como adventistas el séptimo día. To keep these principles and these standards high. De mantener esos principios y estándares en alto. So that when people come, para que cuando vengan personas, they see something different in us. Vean algo diferente en nosotros. Thank you for this blessing, Father. Gracias por esta bendición, Padre. And we ask this in Jesus' name. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Hug the person next to you. Tell him, I want to be with you in heaven. Abraza a la persona al lado suyo y dígale, quiero estar en el cielo contigo.